whisper. Somebody! Say 99 and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos a la campaña de Battlefield 1. Nunca había jugado, la he dejado siempre pendiente para poder jugar un poquito, ¿vale? Y pasármela a través de vídeos, ¿vale? Para una pequeña, un pequeño let's play, ¿vale? Que la verdad es que tenía muchísimas ganas de jugarlo. Y bueno, estamos aquí chicos en el campo de batalla, esa intro que acabo de... sin hablar, ¿vale? No he estado hablando para que lo veáis todo perfectamente. Y bueno, vamos a disfrutar como siempre. Mira, ahí veo un cráneo. ¿No mueres? Ok, cabrón. Vale, ahí viene gente. Madre mía, ha empezado bastante fuerte, la verdad. Me han impactado mucho el tema cómo se estaban pegando los soldados súper cavernícolas, ¿vale? O sea, con la bayoneta, con los palos, a puñetazos. La verdad que lo he flipado un poco, la verdad, no me lo esperaba un poco así. Pero bueno, la verdad, está muy bien. Bueno, nos están atacando aquí los alemanes, el bando alemán, como ya sabéis todos, ¿no? Aquí hay alemán, otro más. Otro allí. Madre mía, no he puesto dificultad ni nada, sino se ha puesto solo, le he dado a empezar la campaña y nada. Pero chicos, que os guste, que lo paséis genial, que lo disfrutéis conmigo, por supuesto. Que hay que disfrutar los videojuegos y más este, que es un auténtico juegazo, ¿vale? Muchos de vosotros la habéis jugado, me habéis dicho que la habéis, o la habéis pasado la campaña. ¿Nos están rodeando? ¿Me están mirando yo algo raro? Pues yo creo que sí, ¿no? Mantengan la posición, ahí hay uno. Puta madre, hijo de puta, cabrón. Vale, oye, cuando me quedo sin munición, ¿qué coño hago? Porque es que no tengo munición, aquí hay uno. Sí, cabrón. Vale, hay otro muerto. Vale, y lo pillo para allá. Vale, nos están rodeando bastante fuerte, ¿no? Gracias. Hostias. Vienen con el lanzallamas. Vale. Madre mía, nos están rodeando a máximo no poder, tío. Joder, chiste para atrás, chiste para atrás. Vale, esto es como una... Sí, tío, pero si sí, nos están rodeando a máximo. Y el pavo, ¿cómo entra? ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! Oye, que no muere, ¿eh? Hostia, que me mata. Uf. Me estoy poniendo fino. Sin munición otra vez. Y sin munición. Quiero... Dios, si es que no... no. ¡Puta! ¡Me cago en tu puta! ¡Ah! Vale. Recarga. Hostia, tío, es que estoy muy... Bueno, aquí hay gente. Nada, me han reventado. Madre mía. Empezamos bien, ¿eh? Grandi Armstrong. De todo el mundo. Del 84 al 18. Sería nuestro joder. Rito de iniciación. Nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ningún... ¡Hostias! ¿En serio? Vale, potencia, ¿no? Madre mía. ¿Cómo reviento con esto? Tío, los gráficos, la verdad es que yo los flipo muchísimo. Vale, gente. ¿Están disparando de dónde?
Yo no sé si esto se calienta o no, pero por si acaso. Vamos a disparar un poquito automático. ¡Ah! ¡Por ese joder! ¡Hostias! ¡Madre mía! Voy a viajar, le pegaba ese. Vale, otro más. ¿Cómo entran los putos alemanes, tío? Hay alemanes por todos lados, otro más. Cabrón. Hombre, estoy temblando. ¡Cobro! Que vaya vieja le pega con esto la escopeta. Tío, el juego es la polla, ¿eh? Sinceramente. ¡Uy! ¡Mate! Está por ahí. Tiro la piña por si acaso. Es que está ahí el del lanzallamas, está ahí. Tú eres enemigo. Tío, ¿tú qué haces aquí? Hostia, otro más. Toma, toda la perola. Por Dios. Por las ventanas, tío, que estoy solo o qué. A vosotros, jugadores, corre. Tío, me están dejando solo, compadre. Qué asco de gente. Entonces no soy ni compañero ni nada. Vale, vamos, ¿dónde están la gente? Les he dado, eh. Vale, también. Vale. Cambio de pistola. Perfecto. Vamos. ¿Quién más? ¡Morirse, joder, alemanes de mierda! ¡Ah! Hostia, ¿es un sentinela? ¡Oh, shit! Voy a morir. Voy a morir. Muérete. ¡No! Me han reventado. Madre mía, me han reventado, tío. Orby Jefferson. De, joder, 18 años tenía el chaval. Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. ¡Wow! Los nuestros están rodeados en la iglesia. Tenemos que pasar. ¡Uf! Madre mía. Cuenta con nosotros. Reviento esto que no vea. ¿Dónde están? Tío, ir a los soldados, macho. ¡Acabe con todos! ¿Ese enemigo? ¡No se detenga, conductor! Está muerto, ¿no? Sí. Puto lanzallama del pavo ese, macho. Los de arriba son los nuestros. Los ojos sobre el suelo, muchacho. Venga, vamos, soldados, joder. Teniente, necesito apoyo. Saliendo de las trincheras. ¿Dónde están? ¡Puño! ¡Toma! ¡Use la ametralladora! ¡Ese! ¡Acabe con ellos! ¡Están huyendo! ¡Que no huyan! ¡Que no huyan los alemanes! ¡Por el rey y por la patria! ¡Vamos, joder, por la patria! Yeah, vaya puta masacre, macho. Les haremos replegarse hasta Berlín. ¡Hasta Berlín! Toma, cabrón. Ahí hay otro. ¿Dónde están? ¡Que vienen! ¡Y nadie vive, joder! ¡Vamos, teniente! ¡Necesito más munición! ¡Somos como una gran diana para esa cosa! Madre mía, tío, qué puto masacre estoy haciendo yo aquí con esta puta ametralladora. ¡Dispare! ¿Dónde? Hostia, atropella a uno. ¡Aguante! ¡Sigamos presionando! Vale, tengo el cañón. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Allí, por la izquierda! ¡Uf! Vale. Oh, ahí tiene. ¡Acabe con ese! ¡Buen disparo! ¡Jeje! ¡Abramos camino para los nuestros! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que abrirlo! ¡Vaya con el resto de los blindados! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, son aliados todos. ¡Atentos, soldados! ¡Oh! ¡Al carajo el buque! ¡Hostia, el tanque! ¡Venga, joder! ¡Casi hemos pasado! ¡Disparen a todo lo que se mueva! ¡A todo, a todo! ¡Yo te disparo a todo! ¿Tiene nadie, no? ¡No! ¡Lo conseguiremos! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Fuego de artillería! ¡Hostia! ¡Michel Nolan! Hostia, reventado el tanque. En aventura encontramos miedo. Y en la guerra, lo único que nos hace iguales a todos es la muerte.
Hostia. ¿En serio hay que la carga, tío? A hierro pelado. Así como se iba antes, ¿no? ¡Ah! What the fuck. Así es como se iba antiguamente, tío. A hierro pelado, vamos. Es que le sudaba la polla a todo, vamos. Madre mía. Tira piñas para allá. Vamos, ¿no? ¡Cae la aeronave! Pues ese es aliado. Sí, ponete ya, ¿no? Ya que me quema, coño, el cabrón. ¡Ah! Esos son aliados. Ese también. ¡Uh, vaya buca que le han hecho ahí! ¡Ah! Oye, ¿tú no te mueres o qué? Ahora, coño. Headshot de la cabeza. ¡Ah, muérete! Tío, necesito apoyo. ¿Nadie me quiere apoyar? Oye, necesito munición también. A uno le da. Tío, el del lanzallamas, tío. Oye, el del lanzallamas no puto muere. ¿Con la pala? ¡Voy con la pala! ¡Voy con los palos! ¡Hijo de puta! Joder, tío, increíble. Jeremy Johnson. Tenía. Yo, el chaval tenía 19 años. Vamos a tirar. Madre mía. ¡Guau! Wow, voy a tirar, chaval. Y otro. ¡Hostia! ¡Oh! Joder, chaval. Tío, parece que estoy en la guerra con los cascos, tío. Parece que estoy en la puta guerra, macho. Nos presionan. Y les presionamos. De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes. Y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra. Fuera de nuestro alcance. Sí, tío. Es chocante eso, ¿eh? La guerra es el mundo. Y el mundo, la guerra. Pero detrás de cada mira se encuentra un ser humano. Somos esas personas. Los hastiados y los ingenuos. Los honrados y los delincuentes. Somos las futuras leyendas. Y los olvidados por la historia. Somos los caballeros del aire. Los fantasmas del desierto. Y las ratas en el barro. Estas son nuestras historias. Entrada de códice desbloqueada, tropas afroamericanas. Creo que he leído yo ahí. Madre mía, chavales, vaya intro, vaya episodio piloto increíble. La polla. Vale, finaliza aquí entonces, ¿no? Tempestades de acero, sí. Ha finalizado por lo que veo, vale. Es como la intro del juego, ¿vale? Ahí tenemos todas las misiones. Barro y sangre, amigos de altos vuelos. Avanti Savoia, el mensajero. Nada está escrito. Qué bien, tío. Muy chula, la verdad. Vale, chicos, espero que os haya gustado este prólogo, por así decirlo. Este pequeño episodio piloto, la verdad que demasiado intenso, demasiada masacre. Se ha formado ahí con el tanque, el lanzallamas, las escopetas. Increíble, chavales, increíble. La verdad que si os gusta, que si os sigue gustando, yo voy a grabar toda la historia completa. Si veo que os he hecho mucho apoyo, pues lo iré subiendo mucho más rápido los episodios, ¿vale? Todo dependerá de vosotros. Así que chicos, espero que paséis un buen rato con esta serie, conmigo. Y nada chicos, hasta el próximo vídeo. Adiós.